Let me show you how to do it. Pues bueno, bienvenidas otra vez a mi canal. Mi siguiente video va a ser, vamos a dejar volar un poquito la imaginación y os voy a enseñar cómo hacer un minion. Para esto vamos a necesitar tanto geles on off como nuestro nuestro gel blanco de la Advanced Evolution, ¿vale? Vamos a necesitar, os lo digo, como siempre, nuestra base, nuestro top coat y nuestro primer sin ácido, ¿vale? También vamos a necesitar el amarillo lemon o el lemon yellow, como quieráis llamarle, el azul eléctrico. También vamos a necesitar el color marrón arena, el negro. Y vamos a necesitar también el acrílico cristal. Yo voy a utilizar este, que es el premium, ¿vale? Lo tengo en este frasco porque es el que utilizo para hacer el efecto sugar. Aunque aquí veis que tengo un poquito con purpurina, no pasa nada porque no se nota, ¿vale? Entonces lo tengo en este frasco más que nada por eso, porque es una cantidad muy poca, pero que me sirve para no contaminar todo el frasco entero, ¿vale? Pues vamos a continuar con nuestra lima Flash Finisher. Bueno, nuestro empujador de cutícula, también nuestra solución higiénico preparadora. Desde a 3/4 partes de nuestra uña natural, de la cutícula hacia abajo, ¿vale? Después curamos por durante 30 segundos. Una vez curado damos otra capa en el mismo sitio, y yo lo que hice en un cristal puse una gotita del mismo amarillo, y lo que estoy haciendo ahora mismo es perfilándolo, dándole un poco más de nitidez y que me queden las líneas completamente pues sí, definidas. Volvemos a curar por durante 30 segundos y ahora a continuación vamos a utilizar el azul eléctrico, y lo que vamos a hacer es con el mismo liner que tenemos para hacer tanto nuestras decoraciones y con el que hicimos ahora mismo el delineado, vamos a hacer como si fuese no sé, como una estrellita, digámoslo así, de cuatro picos, y lo que vamos a hacer es con eso hacer como si fuese una casita para formar lo que es la parte del peto o del overol, que se dice en México, no sé cómo se diga en otros tipos, o sea, en otros países. Y lo que hacemos ahora mismo son los pelitos, o sea, los 3 pelitos típicos de los minions, y lo que le estoy dando ahora mismo es profundidad. Estoy dando profundidad con el negro, les tengo que aclarar porque cuando estuve grabando no me di cuenta, y en lugar de coger el negro cogí el negro Galaxy. Entonces es el negro puro, ¿vale? No es el que tiene glitter. También hacemos un ejemplo de la sonrisa, que es un poco de lado, como si estuviese medio riendo. Y con el acrílico, perdón, con el gel on off blanco francesa, vamos a hacer como si estuviésemos haciendo un círculo, que sea, digámoslo, sí, más o menos de las proporciones de la cara, ¿vale? Recordar también que estos personajes pues tienen los ojos bastante, bastante grandecitos. Entonces lo que vamos a hacer ahora con gel constructor, encima de donde pusimos el gel on off blanco, le vamos a dar relieve con el white del gel Advanced Evolution. Aquí sí vamos a curar durante 60 segundos. Porque es un gel pigmentado constructor. Lo que vamos a hacer ahora, una vez curado,
Vamos a con el mismo Lemon Yellow vamos a hacer como si fuese el párpado en el ojo y lo vamos a medio entrecerrar. Y también le vamos a una vez terminado de cerrar, o sea, de poner lo que es el párpado, hacemos la típica banda esta que llevan de las gafas. Y también ahí curamos, ¿vale? Necesitamos curar ahí porque si tocamos el negro, si tocamos el lemon yellow con el negro, lo podemos manchar, ¿vale? Entonces, curamos por 30 segundos. Después ponemos ahora sí la línea del ojo y hacemos el circulito del ojo y volvemos a curar. También utilicé el marrón arena, el Hell on Off marrón arena, para hacer la sombra o el relieve, que se viera más en relieve lo que es el Minion, o sea, el ojo del Minion. Después curé, o sea, repasé otra vez lo del ojo. Una vez repasado lo del ojo, volvemos a curar. Es que esto es un poco de estar utilizando cada detalle y curarlo. Más que nada porque estamos trabajando con Hell on Off. Si fuese con pintura acrílica, que también lo podríamos hacer, pero quedaría un poco menos real. No necesitaríamos curar tanto, pero ahora sí. Una vez terminado todo, lo que vamos a hacer es poner el top coat, curamos por 30 segundos, finalizamos y después con otra vez con nuestro color azul eléctrico, lo que vamos a hacer es vamos a repasar el peto y después vamos a hacer la técnica de sugar que ya les había enseñado en los videos anteriores, ¿vale? Una vez puesto el repasado, ponemos el acrílico, curamos por durante 30 segundos. Y terminaríamos prácticamente el diseño. Nos quedaría el peto también un poco en relieve. Y también, bueno, si ven, se nota un poquito el glitter, que a mí en lo personal no me disgusta. Es para darle un poquito un tono de diferencia. Bueno, yo soy MikeMX, espero les haya gustado. Un beso grande y no se les olvide sonreír. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.